Iván Cepeda denunciará a Andrés Pastrana por calumnia y aseguró que en su gobierno surgió la parapolítica. El congresista fue denunciado en el pasado por el expresidente Andrés Pastrana. Recientemente el pleito aumentó, pues Cepeda anunció que denunciará de igual manera al político por injuria y calumnia. El senador Iván Cepeda se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para atender una denuncia interpuesta por el expresidente Andrés Pastrana Arango por calumnia y tratar de llegar a una conciliación entre las partes. Sin embargo, Cepeda anunció que demandará a Pastrana. El expresidente denunció al senador Iván Cepeda por injuria y calumnia porque el senador afirmó que durante su campaña presidencial Pastrana recibió dinero de paramilitares. El pasado mes de septiembre, el expresidente Andrés Pastrana Arango y el congresista Iván Cepeda ya habían intentado conciliar debido a la querella presentada por el antiguo jefe de Estado. No obstante, en aquella ocasión tampoco fue posible. En cuanto a esta denuncia, Pastrana en su momento dijo que la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto a iniciar investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, quien afirmó falsamente que el expresidente Andrés Pastrana Arango recibió dinero de paramilitares y favoreció al paramilitarismo en su gobierno. En esta ocasión no solo se pudo llegar a un acuerdo, sino que el senador Iván Cepeda afirmó que mantendría las afirmaciones por las que lo denunciaron en primera instancia, ya que dijo que la campaña presidencial de Pastrana recibió dinero por parte de paramilitares de aquella época y presentó pruebas que sustentarían sus palabras. Además, el congresista aseguró de igual manera que una vez que el proceso termine será él quien denuncie al expresidente Andrés Pastrana Arango, diciendo que yo lo haya calumniado, pero lo que he mostrado en estos documentos y sustentando mis afirmaciones debidamente, lo que he señalado es que ha sido él y por lo tanto voy a proceder a denunciarlo por calumnia a él una vez se resuelva esta situación. El legislador de igual manera dijo que el periodo de Andrés Pastrana como presidente fue uno de los episodios más tristes y oscuros en materia de derechos humanos en el país, y además afirmó que fue durante este gobierno fue el que surgió el fenómeno del paramilitarismo en Colombia y la parapolítica. De acuerdo con las palabras de Cepeda, también surgió en este. Él dice que durante su gobierno hubo un debilitamiento y una acción en contra del paramilitarismo y que la parapolítica ocurrió después de su gobierno, y todo lo contrario. La época del expresidente Pastrana es uno de los episodios más tristes y más oscuros en materia de derechos humanos para el país, en el cual, hay que recordarlo, en el año 2001 se firmó el Pacto de Lalito, es decir, fue el gobierno de Pastrana que surgió la parapolítica realmente. Se gestó y después se desarrolló en el país, dijo Cepeda. Con respecto a este tema, Iván Cepeda mencionó lo siguiente. Salvatore Mancuso rinde una declaración ante la jurisdicción especial y al día siguiente, a primera hora, el expresidente dice que yo habría visitado una cárcel en Estados Unidos 14 años antes para hacer un complot en su contra. Yo le respondo en mi cuenta de Twitter y él en ese momento me acusa de haberlo calumniado, pero lo que yo hice fue simplemente defenderme sin calumniarlo con relación a la calumnia que él había hecho. Y por esa razón precisamente es que lo voy a denunciar. En cuanto a las palabras anteriormente citadas, tienen que ver con la denuncia de que informó Cepeda hará contra el expresidente, pues Pastrana hizo unas afirmaciones con respecto a presuntas visitas del congresista a cárceles de Estados Unidos para llevar a cabo reuniones con paramilitares. El senador dijo que en ese sentido que ha aportado todos los elementos necesarios para demostrar que no incurrió en injuria y calumnia en contra del expresidente Pastrana. Y que además, según sus palabras, es este último el que debe responder ante la justicia. Teniendo en cuenta estas palabras, todo apunta a que una conciliación está lejos de lograrse entre ambas partes.